Buenas, sean ustedes bienvenidos a un día más aquí en Tu Cocina con Teleamiga. Mi nombre es Brian Suárez, el chef del Club Náutico Almuña. El día de hoy les vengo a traer un espectacular plato, un pollo tan pequeño, claro que sí. Entonces vamos con nuestros ingredientes del día de hoy. Comenzamos por este lado con pechuga de pollo, tomate chonto, tomate cherry, cilantro, salsa de tomate, chiles secos, aguacate, queso campesino, aceite de oliva y tortillas de maíz. Claro que sí, entonces vamos a unificar aquí unos tomates. Lo que vamos a hacer es una base que va a ser de nuestro plato insignia. Entonces lo que vamos a hacer es unos cortes bruscos aquí a nuestros tomates. Y mientras tanto, pues vamos a poner acá un sartén donde vamos a poner toda la base. Entonces lo ponemos a un fuego medio mientras que va tomando temperatura acá. Y seguimos aquí con nuestros tomates. La idea de esto es hacer una base que es una pomodoro y va a quedar ligeramente picante, ya que este es un plato mexicano y pues le queremos dar ese toque acá. Entonces vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Y vamos a agregar nuestros tomates, claro que sí. Entonces la idea acá es que nuestro tomate comience a soltar todos sus sabores, todos sus aromas. Y acá entonces vamos a hacer, el día de hoy tenemos unos chiles muy especiales, los cuales son chile morita y un chile ancho. Entonces, acá tenemos las dos opciones, que sea filetearlos, que la idea es agregarle un poquitico más de picor a nuestra salsa. Yo creo que con esto está bien. Y por este lado, un poquitico de este. Esto lo realizamos para que nuestra salsa quede con un toque picante y nos aporte algo más de sabor, claro que sí. Entonces, mientras que seguimos sofriendo esto acá, vamos limpiando, vamos despejando toda nuestra área. La idea acá es que trajemos con mucho gusto, que trajemos todos los sabores que podamos tener acá en esta comida. Y lo más importante es que cocinemos en familia. Entonces por acá podemos ver nuestros tomates, cómo están tomando un tono muy diferente. Entonces aquí alrededor van a durar unos 8 o 10 minuticos mientras que ellos se comienzan a deshidratar y comienzan a sacar todos sus jugos. Entonces por este lado las vamos a dar, le vamos a dar un toquecito de sal. Y lo dejaremos a fuego medio bajo. Entonces por este lado vamos a arreglar nuestra pechuga. En este momento tenemos media pechuga. Y lo que vamos a hacer es, la vamos a pasar aquí para nuestro plato. De esta forma entonces vamos a quitarle este exceso de grasa de cuero, que realmente en este momento no lo vamos a utilizar para nada. Entonces vamos a despejar acá por este lado. Y lo que haremos es sacar un filete completo con nuestra pechuga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ordenamos acá, tenemos cuidado de que no nos salgan los huesos. Y acá comenzamos a trabajar toda nuestra parte de la pechuga. Entonces, este lado, entonces no vamos a utilizar esto, lo vamos a reservar por acá. Y acá, como pueden ver la parte de arriba, esta es media pechuga que está entera. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar nuestro lomito, que en este caso no lo vamos a utilizar, entonces pues no es necesario tenerlo acá. Entonces lo dejamos a este lado. Y esta sería la parte que vamos a utilizar para nuestra preparación. Vamos a quitar estos excedentes que realmente no nos aportan nada en esta preparación. Entonces quitamos todas estas partes, quitamos todo esto que no nos genera nada de sabor y las vamos desechando. Entonces, por este lado, entonces la vamos a dar reservada para ahorita comenzar a traerla. Entonces la vamos a agregar un poquitico de sal, un poquitico de pimienta y la vamos a dejar ahí durante unos minutos mientras que nos va avanzando el otro proceso. Entonces nuestro acompañamiento es
una base de pomodoro especiada y con un toque de cilantro. Entonces vamos a seguir acá. Aquí ya pueden ver que el tomate comenzó a cambiar su estructura, ya comenzó a ponerse un poquito más delicado. Y lo que vamos a hacer, le vamos a ayudar un poquitico con un poquitico de agua. Entonces sigamos acá mientras tanto, entonces. Listo. Entonces vamos a hacer una cama con el aguacate. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos medio aguacate que tenemos aquí, nuestra parte. Lo que vamos a hacer es, lo partimos a la mitad. De aquí por lo general siempre podemos sacar 4 porciones, o sea, lo partimos en 4 y nos queda para 4 platos. En esta ocasión entonces vamos a partirlo acá. Vamos a estabilizar acá y lo que hacemos es, vamos a retirar nuestra piel. Entonces si se les complica un poquitico, pues vamos a apoyarnos de nuestro cuchillo. Entonces recuerden que esto es un plato mexicano, lo que corresponde a que tiene un toquecito de picante, un toquecito de sal y algo muy especial. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una corona. Entonces vamos a comenzar a filetear nuestro aguacate. Ya más adelante se van a dar cuenta dónde nos va a quedar acá. Entonces acá en esta parte. Vamos a sacar esto. Vamos a ir despejando acá nuestra área. Pues, seguimos pendientes acá de nuestros tomates, porque la idea es que esta es nuestra base, pues, para nuestro plato. Listo, entonces ya a este punto lo que vamos a hacer es, le vamos a picar un poquito de cilantro. ¿Para qué? Para que nos aporte más aroma. En este caso, como es una base, entonces le vamos a comenzar a agregar. Entonces, mientras que yo continúo aquí picando este cilantro, vamos a un pequeño corte. Yo voy a seguir acá pendiente, ya regresamos, claro que sí. Claro que sí, entonces aquí continuamos con nuestra salsa. Entonces ya pueden ver que ya se comenzó a desatar un poquitico más. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a aportar acá pasta de tomate. Lo que nos va a generar es que nos dé un poquitico más de espesor y que nos aporte mucho más sabor a nuestra preparación. Y por otra parte vamos a agregarle salsa de tomate, que es un tipo de conservante para nuestra preparación. Entonces, como pueden ver acá, está volviendo todo muy homogéneo. Entonces vamos a dejarla un poquito más ahí. Y lo que vamos a hacer por este lado entonces es un chorrito de aceite a nuestro sartén. Y vamos a comenzar a sellar nuestra pechuga. Entonces por este lado, pueden ver, entonces vamos a darle tiempo acá. Entonces la idea aquí es que nos haga unas costras en la parte de arriba y nos aporte ese toquecito al grill que estamos buscando en esta preparación. Entonces, mientras que nuestra pechuga está ahí y nuestra salsa va avanzando, vamos a hacer unos dorados de queso campesino. Este queso campesino lo vamos a utilizar para acompañar nuestra receta. Entonces, lo que pueden hacer es que las ponen completicas dos láminas, o si lo desean lo pueden partir en cubitos. En esta preparación lo vamos a hacer así. Entonces, un chorrito de aceite, y lo que vamos a hacer es dorar nuestro queso. Entonces recuerden que nuestro sartén debe tener una buena temperatura para que no genere esa costra. Entonces, así. Recuerden que este es un queso tipo campesino, es un poco más salado,
En esta ocasión lo estamos utilizando con él. También en ocasiones lo podemos utilizar con queso doble crema para generar otro tipo de sabor. Entonces pues, la vamos a limpiar, vamos a tener todo despejado. Y a nuestra pechuga le vamos a agregar un chorrito de aceite de chiles. Este aceite es muy fácil de hacer en sus casas. Lo que pueden hacer es comprar unos chilecitos, un chile ancho, un chile dulce. Y lo que van a hacer es lo van a poner a una temperatura muy baja con estos chiles, pues, para que comiencen a soltar todo su aroma. Entonces, acá pueden ver cómo van quedando nuestros quesos. Yo creo que acá podemos agregar el otro. Y por este lado, entonces, va nuestra salsa. Entonces, le vamos a agregar un poquito más de líquido para que nos quede un poquito más fluido. Listo, perfecto. Entonces, acá pueden ver nuestros quesos. La idea de esto es que este queso lo que nos va a generar es como un alivio al picor. Si nuestra salsa queda un poco picante. Entonces acá pueden ver. Entonces vamos a comenzar a hacer un poco de decoración para nuestro plato ya que estamos avanzando. Entonces vamos a partir nuestros tomates cherry a mitades. Teniendo en cuenta que estamos trabajando de este lado. Entonces vamos a reservarlos. Acá con nuestro aguacate, yo creo que otros dos nos quedarían bien. Claro que sí. Entonces recuerden que acá ya tenemos nuestro acompañamiento, nuestra crema, y aquí lo que vamos a hacer es un tipo de quesadillas. Lo que vamos a hacer es rallar un queso, puede ser en su preferencia o de crema o si desean campesino o parmesano, a la disposición de ustedes nos quedaría bien. Acá ya pueden ver que nuestra pechuga va tomando otro tono, un dorado, un color ámbar parejo. Lo que vamos a hacer es, digamos, la refrescamos un poquito y verificamos que nuestra temperatura está a medio bajo. Lo que queremos acá es únicamente que selle para que nos conserve todo el jugo. Entonces por este lado lo que vamos a ver, unos tipos de quesadillas, entonces queso de crema y un rallador. Entonces lo que vamos a hacer es rallar bastante queso acá. Y esto lo que vamos a hacer es, en un momento vamos a pasarlo directamente a un sartén para que nuestro queso se comience a fundir y tener otro acompañamiento más para nuestro plato. Yo creo que con este está bien. Podemos ir reservando esto, ya no lo necesitamos más. Y entonces vamos por este lado. Pues vamos a hacer un tipo de sándwich y lo que vamos a hacer es lo presionamos muy bien para que ahorita cuando lo pongamos directamente a nuestro sartén nos comience a hacer esa fase. Entonces acá ya pueden ver cómo va nuestro queso, va tomando un tonito mucho más oscuro y a mi parecer ya está perfecto para irlo reservando. Entonces lo que vamos a hacer es acá y acá. Entonces no importa, en el mismo sartén lo que vamos a hacer es mandar nuestra tortilla. Acá, aquí lo que vamos a hacer es, tenemos el sartén bastante caliente, entonces lo que vamos a hacer, vamos a bajarle la temperatura. Lo único que queremos es que nuestra tortilla esté caliente y nos comience a fundir el queso por la parte de adentro. Pues por este lado, vamos a dejarla ahí, vigilándola siempre, porque la idea es que nos quede muy, muy rico. Entonces, por este lado nuestra salsa ya va a estar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a retirar. Y vamos a hacer un pequeño licuado por este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todo a nuestro vaso. Y lo que vamos a hacer, esto ya sería una base para nuestra crema azteca. Entonces, la idea es con mucho cuidado porque recuerden que eso está súper caliente. La idea es no quemar, no hacer mucho desorden. Entonces, la idea es. Pues acá pueden mirar, si les queda muy espesa, la facilidad que les doy es agregarle un poquitico más de agua. No pasa nada. Igual, esta va a ser otra cocción previa. Entonces, vámonos a licuar. Entonces acá pueden ver que ya nos comienza a tomar otro tono nuestras tortillas. Entonces, vámonos para la licuadora mientras que veamos aquí.
que la consistencia está perfecta de lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos las dos opciones de tamizarlo, dejarlo un poco más fino, pero a mi parecer queda mucho mejor de esta forma. Entonces, vamos a ver, vamos a sacar solo la salsa que necesitamos. Y la vamos a agregar acá. Con esta está suficiente, no es necesario tener más salsa. Listo, entonces ya acá podemos ver. Entonces me voy a quedar acá revisando las tortillas y voy a seguir acá con la salsa. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos, claro que sí. Bueno, seguimos aquí, continuamos con nuestro pollo y con nuestras bases. Lo que vamos a hacer a continuación es verificar que llegamos ya, todo tengamos término, el pollo ya está en su punto de cocción. Lo que vamos a hacer es, vamos a retirarlo, que repose unos minutos. Aquí como pueden ver ya tenemos nuestra quesadilla. Por lado y lado lo que hicimos fue rellenarla con queso y ponerla aquí en el sartén. Entonces pues vamos acá a pasarla a nuestra tabla. Entonces por este lado, como pueden ver, ya queda muy rellena de queso. Entonces acá lo que hacemos es, como esto es un acompañamiento, vamos a sacar unos triangulitos para acompañar nuestra crema. Entonces de esta forma, y vamos a ir dejando ya todo a punto para comenzar a emplatar. A mí me gusta sacar estos quesos en cuadritos para que así sea mucho más fácil el consumo con la crema. Entonces, de esta forma vamos sacando nuestros cubitos de queso. Recuerden que esto lo doramos con un chorrito de aceite en un sartén. Aquí por este lado pueden ver nuestra salsa, ya quedó con un toque súper coqueto de espesura y con un ligero picante. Recuerden que esto solamente fue tomate, unos chiles. Si ustedes no tienen chiles en su casa, lo que pueden hacer es ponerle un poquito de tabasco o el ají de su preferencia. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos finalizando acá, entonces vamos a poner un poquito para que comencemos con nuestro plato. Entonces por lo general vamos a comenzar con nuestra pechuga, que es nuestro plato principal. Entonces como ustedes pueden ver por este lado, ya tiene su toque ámbar y está completamente cocida. Entonces vamos a apagar acá, apagamos acá y vamos a hacer el emplato. Entonces en esta ocasión vamos a poner nuestro pollo acá en el centro, teniendo en cuenta que es nuestro plato principal. Entonces vamos a ponerle unos trocitos de queso por este lado, por acá está bien. Esta es una forma abundante. Recuerden que esto es pues para sus casas, es para que compartan con su familia. Entonces pues la idea es que ustedes queden como los profesionales. Por este lado vámonos con aguacate y vamos con los tomates cherries. Entonces, lo que vamos a hacer acá es por acá unos aguacates, los vamos a poner de esta forma. Recuerden que esto va acompañado con una crema, entonces la crema lo que va a hacer es amalgamar por la parte de arriba nuestra preparación. Este lado queda perfecto y por este lado también queda perfecto. Entonces ponemos unos tomáticos cherries por acá. Si ustedes quieren darle otro toquecito, estos tomates los pueden pasar por aceite de oliva y les quedan perfectos. Entonces por acá ya pueden ver nuestro emplatado, la base. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a esperar acá. Entonces vamos a rectificar nuestra sal de nuestra salsa por este lado. Entonces pueden ver que ya nuestra salsa está perfectamente homogénea. A mi parecer me gusta que quede con partículas así de tomate porque se siente mucho más natural, nada de conservantes. Entonces pues vamos a rectificar su sal y si no, pues le agregamos un poquito.
falta un toquecito de sal, entonces pues vamos a agregarle sal. La ligamos bien, que quede completamente ligada. Y acá entonces lo que nos disponemos es a pasarla, si desean ustedes, a una taza o directamente puede ponerse en el plato. En mi preferencia lo que voy a hacer es ponerla aquí en una taza, que sea un tipo de acompañamiento, pues para que ustedes estén deleitando esa parte. Entonces, por este lado, como pueden ver, ya tenemos nuestro plato completo, tenemos nuestra crema, y lo que vamos a hacer a continuación es, tenemos la opción de agregarle estos tipo de crocantes aquí a nuestra crema, o directamente, si desean, ustedes lo ponen acá. Entonces vamos a acabar ya nuestro plato por este lado con unos toquecitos frescos de cilantro. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle un toquecito y acá otro toquecito. Recuerden que este plato es muy sencillo, entonces vamos a hacer un pequeño retroalimentación. Lo que utilizamos acá fueron los tomates, en su preferencia utilizo tomate milano, tomate chonto, y acá pues pueden ver el emplatado final. Entonces tienen un queso, un tipo salado, en su preferencia, en mi parte les recomiendo el queso campesino, que le da un aporte mucho mejor. Entonces ya por el día de hoy, este fue nuestro plato, fue un gusto para mí tenerlos acá con Teleamiga, muchísimas gracias al equipo de trabajo. Y los espero pronto en nuestro próximo capítulo. Mi nombre es Brian Suárez, chef del Club Náutico Almunia. Un gusto para mí presentarles este plato.